Yo venía siendo deportista de alto nivel del Consejo Superior de Deporte e integrante del equipo español de paramotor durante varios años. Competidor habitual de parapente, paramotor, algunos campeonatos internacionales conseguidos, tanto a nivel individual como de equipos. Del 2006 hasta ahora, ya son unos cuantos años, ofreciendo servicios turísticos y deportivos aquí en la comarca. Son vuelos que tanto en el vuelo libre en el yelmo como en la parte motorizada tienen un alto impacto emocional, la gente viene, lo disfruta mucho. Recientemente hemos estado en México asistiendo a un evento que es un congreso internacional para personas con discapacidad y allí pues estamos un poco liderando la formación de profesionales que se dediquen a este tipo de actividad un poquito más concreta como puede ser el deporte inclusivo. Gestionarlo durante todo el año, hablamos de un espacio que tiene entre 14 y 18 mil visitas por año y en los meses de julio y agosto hacemos un ciclo cultural que son las noches del castillo. Desarrollar una prueba deportiva que partiera del castillo, ¿no? Y entonces lo llevamos consiguiendo durante 3 años, es el Monumental Acro y se hace como inauguración del Festival del Aire.